Este año es el de nosotros. Viene un año de elecciones. Y no me venga a decir ustedes que tienen esa camisa, la voy a quemar, que anda azul y blanco aquí hoy. En un claro gesto de proselitismo político, Uber Silva, manager del equipo de béisbol de Primera División Germán Pomares Ordóñez de Matagalpa, adoctrina a sus peloteros a votar en la casilla 2 del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para el cronista deportivo Edgar Tijerino, las declaraciones de Silva obedecen a un posible compromiso con el régimen. Todos tenemos que ir. ¿A dónde vamos? En el 2021, ¿con quién vamos? En la 2, el que tiene la 1, pues se la vamos a pintar aquí con una cruz, que sean 2. En el 2017, el manager Uber Silva fue condenado a 6 años de prisión por homicidio imprudente y causar la muerte a 4 personas en un accidente de tránsito. Sin embargo, en menos de 3 años se le vio libre y entrenando a equipos de béisbol. El preso político Kenis Vargas Gutiérrez, de 38 años, originario de Managua, fue condenado a 6 años de prisión por el supuesto delito de robo agravado en contra de Stanley de Jesús Vázquez Vázquez. La fiscalía sostiene que el 10 de agosto, el reo se desplazó en vehículo hacia el municipio de Nindirí, en Masaya, donde junto a otros 3 sujetos participó en un robo a mano armada en contra de Stanley Vázquez. La defensa del opositor asegura que el relato de la policía no coincide con los documentos que demuestran que el carro fue alquilado un día después del atraco, por lo que apelarán la sentencia. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, despotricó en particular contra Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, un día después de que ambos anunciaran que dejaron sus cargos en la directiva de las organizaciones que representaban y dejaran abierta la posibilidad de dar la pelea en unas posibles elecciones presidenciales. Murillo los tildó de ungidos y acachados, buscar la bendición para llegar a dirigir Nicaragua. Resaltó que su derecho supremo a vivir en paz no lo puede violar nadie. Escuchemos a Rosario Murillo. Porque un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie. Porque agachados son y vendepatria son. Y prácticamente no es solo el personaje o la personaje, sino una historia de familia que de patrimonio heroico no tiene nada. 4 de los máximos dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista anunciaron que se retirarán de manera definitiva de la dirección de esa organización política. Luis Carrión, Dona María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres dieron a conocer que una vez que concluya el periodo para el que fueron electos, no ocuparán otro cargo en la junta directiva para darle paso a las nuevas generaciones. También informaron que no aspiran a ningún cargo de elección popular en los próximos comicios presidenciales. Los directivos aseguraron que la decisión fue tomada de manera personal y su periodo en la directiva finaliza en octubre de 2022. Nicaragua alcanzó los 6.152 casos confirmados de COVID-19 y 167 fallecidos desde que se reportó el primer caso el 18 de marzo del año pasado, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El MINSA informó que durante la semana del 5 al 12 de enero se registró 55 nuevos casos confirmados de COVID-19 y una persona falleció por el virus en esos 7 días. Los números brindados por la institución del gobierno contrastan con las reportadas por el Observatorio Ciudadano del COVID-19, que al 6 de enero contabiliza un total de 12.114 casos sospechosos y más de 20 decesos en la semana en el contexto de la pandemia. Síganos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Gabriela Castillo.